El documental viene a comentar la historia en sí de la ley de identidad de género y los cambios que logró. Siempre es muy importante hacer estas actividades para demostrar que las políticas públicas, bien hechas y bien trabajadas, hacen cambios de vida totalmente. Y la ley de identidad de género viene a demostrar eso, que vino a salvar vidas y vino también de una lucha muy grande de muchos años que también se llevó muchas vidas. Por ejemplo, Claudia Pía fue la abanderada de todo esto y no logró su identidad, no logró su cambio registral cuando fue una luchadora realmente incansable y falleció sin poder lograrlo. Entonces, esto transmite el documental, el cambio de vida, lo que hizo, lo que logró, lo que se generó. Y es sumamente importante saber que en la provincia venimos trabajando con políticas públicas y y estamos en agenda. Entonces esto viene a ser eso, lo que queremos visibilizar, ¿para qué? Para que las políticas sigan encaminándose para tener una provincia, como siempre digo, nosotros como tenemos una provincia de vanguardia, queremos también una provincia de vanguardia en lo que es inclusión, tolerancia y leyes que abarquen a la diversidad y principalmente a la población trans, que es una población que sigue siendo tan golpeada a nivel nacional y principalmente con un gobierno nacional como el que tenemos.